Acto de ofrecimiento de los Dolores de Valladolid a la Santísima Virgen de la Veracruz. Pueden sentarse. Siete días cambiaron el destino de la humanidad. El Hijo de Dios, el Hijo de María, ha padecido y muerto según estaba escrito desde el inicio de los tiempos. Su corta vida terrenal la pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, enseñando cómo era su Padre, que a todos nos quería como a hijos. Pero aquella suma bondad tan solo le generó la burla, el escarnio, la tortura y la muerte. Y muerte de cruz, reservada para los esclavos, para los malditos. El pueblo que le aclamó como rey en su entrada triunfal en Jerusalén, a lomos de una borrica, ha pedido su muerte y la liberación de un asesino convicto. Todo ha terminado. El nazareno yace muerto en un frío sepulcro. Es sábado. Todos han huido. Le han abandonado. Le han traicionado. Tan solo una mujer, aquella que creyó en el día de la encarnación, la que le siguió en el camino del Calvario y que después recogió su cuerpo inerte de la cruz, aquella nazarena con el corazón traspasado por una espada de dolor, llora en silencio, reza, espera. Su dolor es el más grande sufrido por madre alguna. Su fe es la más fuerte habida en la historia de la humanidad. Es sábado. Sábado de dolor. Silencio. Solo silencio. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello. Capellán rector de nuestra penitencial, reverendo señor don Florentino Castillo. Dignísimas autoridades civiles y militares, personalidades, queridos miembros de las distintas hermandades penitenciales de nuestra ciudad y su junta de cofradías, cofradías de gloria, representantes de casas regionales, miembros de otras asociaciones y pueblo fiel. Un año más, en la víspera de la resurrección gloriosa de su Hijo, queremos acompañar a María en su soledad y dedicarle este homenaje, proclamándola Señora y Reina del Dolor de Valladolid. Como cada Sábado Santo, ya son 60 ediciones, habría sido la 61ª de no ser por el confinamiento del año pasado. En nuestra iglesia penitencial de la calle de la Platería, el pueblo vallisoletano se reúne en torno a nuestra Madre Dolorosa para ofrecerle sus dolores, desconsuelos, desazones y desvelos, en el humano anhelo de que, por su divina intercesión, pasen ligeros. Y para dar voz al ofrecimiento de los dolores de Valladolid a la Santísima Virgen, este año 2021, contamos con la presencia de don José Ignacio Foces. Don José Ignacio Foces Gil nace en Villavicencio de los Caballeros, Valladolid, 1963. Subdirector del Norte de Castilla desde octubre de 2011. Ha desarrollado toda su labor profesional en el Decano de la Prensa Española, en el que se inició en 1982. En 1986 fue designado delegado del periódico en Medina del Campo y Comarca, y en 1993 pasó a la redacción central del diario, en la que ha ocupado los puestos de redactor, jefe de sección, miembro del consejo editorial, redactor jefe, jefe de área y jefe de información. Desde hace 25 años firma la columna de análisis y opinión política La Espita y está en posesión del premio Vicente Díez
por su trayectoria como cronista parlamentario en Castilla y León. Y es poseedor del premio Ecoperiodista 1993 por sus informaciones sobre el oso pardo. Es autor y coautor de publicaciones sobre la Semana Santa de Tierra de Campos, especialmente orientadas a la investigación sobre las tradiciones franciscanas tan arraigadas en la zona norte de la provincia vallisoletana. Fue pregonero de la Semana Santa de Valladolid en 2019, de la de Medina de Rioseco en 2016 y de la de Medina del Campo 2014, convirtiéndose el primero en pregonar las tres Semanas Santas con la declaración de interés turístico internacional en vigor en la provincia vallisoletana. Ha participado en pregones y actos penitenciales de cofradías de la capital y, en concreto, de las de la Sagrada Cena, la Pasión, el Santísimo Cristo Despojado y el Santísimo Cristo de la Luz, así como en la glosa del cartel que tuvo como protagonista al Santísimo Cristo de las Mercedes de la Cofradía de las Siete Palabras. Y ya, sin más dilación, cedo la palabra a don José Ignacio Foces. Llegamos, señora, a tus pies este sábado santo de 2021 con el corazón triste. Muy triste. Sin embargo, debería estar algo más alegre de lo que lo estuvo hace un año a estas mismas horas. A fin de cuentas, hoy podemos estar aquí. Hace un año estábamos confinados en nuestras casas. Pese a ello, el corazón no está más alegre hoy, porque entre el año pasado y este, faltan en estas tierras tuyas centenares de paisanos, que se dice pronto, centenares de convecinos que en esta tu ciudad han perdido la vida por este cruel virus que ha cambiado nuestra forma de estar y está alterando nuestra forma de ser. Es imposible no estar afligidos por semejantes tragedias, como por las que están padeciendo los miles de enfermos afectados por COVID, tanto los más graves, cuya vida pende de un hilo en las UCIs, como los que siguen hospitalizados y aquellos otros que, estando ya en sus domicilios, continúan bajo los dañinos efectos de este pandémico vivir. Sábado Santo y ofrenda del dolor. Vaya si sabemos de dolor este año, Virgen de la Veracruz. Vaya si sabemos estos tus hijos, que por qué no admitirlo desde el principio, vagamos por este mundo sin sospechar siquiera hasta cuándo y hasta dónde la pandemia seguirá segando vidas. Llegamos a esta tu iglesia de la calle de la Platería con el corazón encogido por cómo la crisis sanitaria ha mutado en crisis económica y social. Se cuentan por decenas de miles en estas tierras quienes han perdido el empleo, quienes han tenido que bajar definitivamente la persiana de su negocio, quienes están teniendo que dar dos vueltas a la llave de la puerta de sus tiendas y despachos porque el virus ha decidido descomponer los mecanismos de sustento tanto de ellos como de sus familias. Sábado Santo y ofrenda del dolor. Vaya si sabemos de dolor este año, Virgen de la Veracruz. Vaya si sabemos estos tus hijos, que por qué no admitirlo en todo momento, vagamos por este mundo sin sospechar siquiera hasta cuándo y hasta dónde la pandemia seguirá segando vidas. Llegamos a esta tu iglesia de la calle de la Platería tan apesadumbrados como despistados, tan abatidos como desorientados, tan consternados como aturdidos, tan amargados, sí, amargados, como confusos, porque no vemos la luz al final del túnel. Un año ya en el túnel y no intuimos, no presentimos, no entrevemos, ni siquiera imaginamos cuándo tendrá su lógico fin. Y eso que hemos dado en llamar fatiga psicológica, fatiga mental o cansancio psíquico, nos domina desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cada día de cada uno de los 12 meses del último año. Incluso muchas noches, que se antojan infinitas, no desconectamos, no dejamos de darle vueltas a la cabeza. Hemos cambiado el término futuro por el de incertidumbre y la expresión día de mañana
por palabras como precipicio o abismo. Sábado Santo y ofrenda del dolor. Vaya si sabemos de dolor este año, Virgen de la Veracruz. Vaya si sabemos estos tus hijos, que por qué no admitirlo en todo momento, vagamos por este mundo sin sospechar siquiera hasta cuándo y hasta dónde la pandemia seguirá segando vidas. Y en estas estamos cuando, sin darnos cuenta, o precisamente porque hemos perdido la cuenta, llegamos a esta tu iglesia de la calle de la Platería para poner a tus pies la ofrenda del dolor que anualmente organiza tu cofradía de la Veracruz, heredera de las esencias franciscanas que se guardaban, enseñaban, difundían y practicaban en el antiguo convento de la Plaza Mayor. Fraternidad, solidaridad, amor a la vida, a la verdad y al prójimo, paz, fidelidad al Evangelio y humildad. Hoy, Sábado Santo de 2021, aquí nos tienes, Señora, dispuestos para esta ofrenda del dolor en tu ciudad, Valladolid, la misma que desde que se fundara esta tu cofradía de la Veracruz hace ya la friolera de 5 siglos, se encarga generación tras generación de extender por todos los espacios de la ciudad la devoción hacia ti. Es por eso, Virgen de la Veracruz, que en Valladolid cada Sábado Santo, desde hace ya muchas décadas, imaginariamente se extienden desde un innumerable número de domicilios alfombras de color verde y negro, los colores del hábito y la capa de tus cofrades, para llegar a tus pies, en tu templo de la calle de la Platería, y ofrecerte sus dolores y desconsuelos, sus pesares y aflicciones, sus sufrimientos y tormentos, para que los transformes, Señora, en esperanza. Alfombras que no desmerecen a la singular, sin par y magistralmente compuestas en la ciudad de Valladolid en tu honor en distintos momentos del año, como la que cada miércoles santo tejen con sus hábitos, capas y capirotes tus cofrades de la Veracruz en la calle de Platerías al filo de las 9 de la noche. Hay pocas, muy pocas sensaciones tan estremecedoras como la que puede contemplarse desde el cruce de Cebadería. Valladolid quiso mostrarte desde siempre su respeto, devoción y admiración y te construyó, Señora, la calle más hermosa de cuantas cruzan el ámbito municipal. Pues bien, Virgen de la Veracruz, si estremecedora es esa singular alfombra que te tejen tus cofrades el miércoles santo por la noche en Platerías, cruzarla se aproxima al éxtasis. Los nazarenos lo hacemos cada miércoles santo para traer a tus pies a tu Hijo, con la cruz a cuestas primero y crucificado después, y así rendirte veneración. Porté muchos años ese crucificado en su advocación de la agonía, en el encuentro a la puerta de esta tu iglesia. El mismo crucificado que saliera de la gubia de Juan Antonio de la Peña, que tantos años procesionó detrás de tu imagen hasta mediados del pasado siglo. Con él llegamos a tus pies cada miércoles santo en una escena que queda envuelta en verde y negro, verde de la capa y negro del hábito y el capirote de tus cofrades. Y cuando damos la vuelta por detrás de la iglesia enfocando el Teatro Calderón y se escucha la salve, antes de que sea devuelta tu imagen al interior del templo, el tiempo se detiene en esos instantes, porque, y siempre lo he dicho, Señora, como en esta tu casa no suena la salve también en ningún otro lugar de Valladolid. Ya si el canto es en el interior de esta iglesia y solo con las luces del camarín encendidas, uno llega a comprender cuán hermoso puede ser el cielo que nos tienes prometido. También he pensado siempre que no hay forma más bonita y encantadora de expresarte ese deseo de transformación de dolor en esperanza que hacerlo con flores. Las miles de flores que componen cada año ese pedestal que se conforma a tus pies, que en cada pétalo llevan adherida la confianza de que gracias a tu intercesión cambiarás dolor por esperanza, llanto por alegría, sufrimiento por felicidad. Una confianza que cada día de cada mes te es expresada en este tu templo, abierto de par en par, gracias al esfuerzo, dedicación, entrega, afán y entusiasmo de todos y cada uno de tus cofrades, de todas y cada una de tus cofrades, todos y cada uno de tus devotos y devotas que constituyen,
gracias al paso de los siglos y al fervor cuya llama mantienen viva, una proyección reducida de lo que es esta tu ciudad, tu Valladolid, señora, que cada sábado santo se pone a tus pies coronándote como reina del dolor. Y de la esperanza, claro que sí, de la esperanza de esta tu Valladolid, presente aquí al completo, de norte a sur y de este a oeste, de la Veruela al Pinar de Antequera, de las flores y pajarillos a Parquesol. Todo Valladolid aquí a tus pies, señora, a través de sus cofradías, asociaciones, centros de mayores, casas regionales, instituciones, centros hospitalarios y colectivos sociales encabezados por las autoridades religiosas y civiles. Todo Valladolid, toda Valladolid, esta tu Valladolid que el que fue alcalde y director del Instituto Zorrilla, don Martín Santos, no dudó en calificar como la Florencia de Castilla por su arte estatuario tallado por unos imagineros cuyas gubias fueron movidas por la fe recia y serena del pueblo a orillas del Pisuerga. Sábado Santo y ofrenda del dolor. Vaya si sabemos de dolor este año, Virgen de la Veracruz. Vaya si sabemos estos tus hijos que, ¿por qué no admitirlo en todo momento?, vagamos por este mundo sin sospechar siquiera hasta cuándo y hasta dónde la pandemia seguirá segando vidas. Viene a menudo a mi cabeza una escena que viví de adolescentes muchas veces en este tu templo. Aquí, hace ya 4 décadas y media largas, llegaba yo muchos días, unos buscando el consuelo que siempre das, otros para disfrutar de la belleza que muestran todas las imágenes que aquí se guardan, otros simplemente porque sí. Aprovechaba unas veces antes de entrar a clase al instituto de la Plaza de San Pablo, otras acudía más bien hacia el atardecer. Bien por la mañana, bien por la tarde-noche, coincidía muchas veces con una enfermera que, ataviada con el confundible uniforme blanco y la capa azul de entonces, formaba parte de la plantilla del antiguo hospital de Cruz Roja, que estaba situado aquí detrás, en Felipe II. La presencia de aquella enfermera siempre constituyó un enigma. Arrodillada un par de bancos detrás del púlpito, ¿qué pasaría por su cabeza? ¿Estaría aquí pidiendo por algún familiar? ¿Simplemente buscaba lo que otros muchos? Unos días consuelo, otros tranquilidad de espíritu, otros ahuyentar los miedos. Pasados los años, entablé relación con un simpático sacristán que durante años estuvo al servicio de la cofradía, y en una de las múltiples conversaciones que mantuve con él, le conté lo de esta enfermera, a la que, por cierto, hacía tiempo que le había perdido la pista al no coincidir más en el templo con ella. Y me desveló aquel sacristán el motivo de su habitual presencia aquí. Cuando entraba por las mañanas era para pedirte fuerzas con las que afrontar la jornada en el hospital. Y cuando lo hacía por las tardes, se detenía a darte las gracias por haberla sostenido durante sus horas de trabajo. Conocer tan íntimo detalle no solo agrandó mi admiración por la tarea de aquella enfermera, sino que incluso me consolidó en mi hacer en la Veracruz. Tanto que creo que no ha habido ocasión en la que, pasando por platerías y estando las puertas de tu templo abiertas, no las haya cruzado, aunque solo sea para saludarte, señora. Y he comprobado que esto es algo que los vallisoletanos y las vallisoletanas practicamos con frecuencia. Incluso he llegado a pensar más de una vez que un vecino o una vecina de la ciudad no reúne todas las cualidades para tener el diploma que certifica su vallisoletanismo si no ha estado alguna vez en la iglesia de la Veracruz a tus pies. Como miles y miles de vallisoletanos han hecho toda la vida desde que el templo está donde está. El mayor templo de Valladolid cada tarde del Sábado Santo desde hace ya varias décadas. Es algo de lo que estoy convencido al ver cómo todo Valladolid cabe en este tu templo de platerías en la tarde de cada Sábado Santo. A fin de cuentas, no hay vecino de la ciudad que no esté representado por alguno de los colectivos religiosos, sociales, sanitarios o vecinales y por las instituciones que acuden aquí para acompañarte en tu dolor horas antes de conmemorar la resurrección de tu hijo. Esos colectivos, señora, y por tanto todo Valladolid al que representan, están un año más a tus pies para pedirte ayuda para sobrellevar el dolor que nos causan tantísimas adversidades como afrontamos a diario. Muerte, enfermedad, paro, insolidaridad, injusticia, soledad.
con la única certeza que nacemos es con la de que moriremos algún día, y sin embargo, hemos hecho que la muerte sea invisible porque tenerla presente en nuestras vidas nos obliga a meditar sobre nuestra forma de ser y estar en el mundo. Y claro, meditar en estos tiempos tan digitalizados como que nos cuesta. Es más fácil inventarse un espacio paralelo en ese mundo artificial de Internet que tenemos tan al alcance de nuestras manos, y así hacemos prevalecer el dicho de que ojos que no ven, corazón que no siente. De esa manera, ni muerte, ni enfermedad, ni tragedias. Cada día lo hacemos más, señora, que nos ponen imágenes ante nuestros ojos donde se ve cómo es la vida de verdad, con inmigrantes muertos en alta mar, con niños desnutridos por el hambre, con ancianos desasistidos en su vejez, por poner solo tres ejemplos. Cambiamos inmediatamente de canal de televisión o pasamos con rapidez la página del periódico, no sea que por un instante nuestra mente pueda recibir un chispazo de sensatez y vayamos a ponernos a pensar que tenemos un papel nuclear en contribuir a paliar tanta desgracia, a poco que decidamos ayudar a nuestro prójimo. Es mucho más cómodo, ¿dónde vamos a parar? Seguir actuando como que no existiera la muerte en nuestro entorno, ni las enfermedades, ni las drogas, ni el paro, ni la soledad, ni las colas del hambre, ni gente que no llega a final de mes, ni familias enteras que no pueden pagar siquiera la electricidad o la calefacción. Cuanto menos pensemos en ello, más cómodos en nuestra indolencia. Y hasta hemos inventado un nombre para ello. Lo llamamos zona de confort y no queremos salir de ella. ¿Hasta qué extremo llega nuestra iniquidad en esa zona de confort, en ese paraíso artificial que nos hemos creado en lo que llamamos Internet y que, como muy bien decía el maestro de periodistas Manuel Leguineche, nos ha cambiado amigos reales por amigos virtuales? ¿Cuándo, señora, perdimos la razón para preferir navegar por Internet a conversar con nuestros vecinos, incluso con nuestros familiares más allegados? ¿Cuándo, Virgen de la Veracruz, se desimantó nuestra brújula vital que nos marcaba el buen hacer como personas? ¿Cuándo, Madre de los Dolores, pusimos ante nuestros ojos cristales de madera, cuando no de hormigón, y dejamos de ver tanta desgracia junto a nosotros y con ello anulamos la capacidad de iniciativa para contribuir a mitigarla? Creo, Virgen de la Veracruz, que todo esto nos pasó cuando dejamos de atender el consejo que instantes antes del primer milagro que hizo tu hijo diste en las bodas de Caná. Haced lo que él os diga. Mira que lo condensaste bien en una frase corta. Mira que lo expresaste de forma clara. Mira, señora, que ese mensaje no ofrecía dudas. Haced lo que él os diga. Pues bien, Virgen de la Veracruz, Reina y Madre del Dolor, aquí a tus pies te pido, por encargo de tu cofradía, que nos ayudes a escuchar tu mensaje. Haced lo que él os diga. Un mensaje tan sencillo como ineludible, tan asequible como inexcusable, tan directo como conveniente, tan sobrio como necesario, para que podamos contribuir a paliar tanta desgracia como tenemos en nuestro entorno, muchas veces tan cerca que no alcanzamos a verla. Porque seguro que si somos capaces de escuchar lo que tu hijo nos dice, podremos ser más solidarios. Y con esa solidaridad, presente desde el origen, en las esencias franciscanas en las que nació tu cofradía, podremos contribuir con nuestro esfuerzo, nuestras aportaciones, monetarias o de acción, nuestro quehacer, nuestra sensibilidad, que la tenemos, y por qué no, nuestra oración, para tratar de ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a quienes sufren el zarpazo del virus o de cualquier otra enfermedad, a quienes se han quedado sin trabajo por culpa de esta interminable pandemia, a quienes no tienen compañía y consumen sus días en la más absoluta soledad, a quienes necesitan comer, a quienes claman por tener consuelo, a quienes simplemente precisan de un buen consejo para no torcer el adecuado camino que llevan en la vida, a quienes necesitan que se les enseñe por dónde avanzar para alcanzar la meta de tener trabajo y salud, y con alma y con ambas, calmar sus necesidades corporales y atender también las espirituales. Necesitamos, señora, que nos ayudes a ser más solidarios,
Danos, por tanto, el necesario sentido común para convertirnos en personas solidarias, porque con solidaridad podremos contribuir a hacer una mejor Valladolid, un Valladolid del que te puedas sentir orgullosa gracias al quehacer de tus hijos y tus hijas. Excelencia Reverendísima, señor Rector de la Veracruz, señor Presidente de la Cofradía de la Santa Veracruz, señor Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, señora Concejala de Innovación del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, señora Vicepresidenta de la Excelentísima Diputación, señor Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, autoridades, señor Coronel, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil y antecesor en este estrado, cofrades, señoras y señores, hemos venido al que en el atardecer del Sábado Santo es el templo más grande de Valladolid, porque todo Valladolid está representado en su interior, para estar junto a la Virgen en las horas siempre tristes y siempre atribuladas de una madre velando el cuerpo muerto de su hijo. Y aquí, ante la madre del dolor, en un año en el que el dolor se ha hecho omnipresente en nuestras vidas por culpa del coronavirus, todo Valladolid se pone a sus pies a través de sus cofrades, asociaciones, colectivos, centros sanitarios, instituciones y entidades sociales y culturales para proclamarle reina y madre del dolor. Valladolid lleva más de medio siglo cumpliendo con este ritual como un todo, porque todo Valladolid no quiere faltar a esta cita tan especial con la que es reina y madre del dolor de la ciudad. No quiero terminar mis palabras, señora, sin hacerte una petición personal. No para mí, no cometería tal osadía. He de pedirte, Virgen de la Veracruz, que cuando analices este momento que estamos viviendo esta tarde y repases todo lo que he dicho, seas benévola con dos de tus cofrades. Don José Luis Martín, el anterior presidente, que me encargó este ofrecimiento para el año pasado, cuando fue imposible juntarnos en tu templo a causa del confinamiento. Y don Daniel Domínguez, actual presidente, quien al no poder celebrarse este acto en 2020 decidió mantenerla y no enmendarla y encargarme que ocupase este estrado este 2021. A ambos vaya mi agradecimiento más íntimo y satisfactorio porque me han conferido el mayor honor que podrían haberme hecho como vallisoletano de adopción y devoto suyo. Eso sí, señora, y por eso te pido tu benevolencia para ambos. Ninguno de los dos podían siquiera sospechar que eligieron y designaron para este ofrecimiento a quien posiblemente menos cualidades reúna como cristiano y más cargado de imperfecciones esté, tanto humana como espiritualmente, como devoto tuyo. Te pido, señora, para el presidente de tu cofradía, que sigas otorgándole como hasta ahora fortaleza, fuerza, energía y capacidad de iniciativa. Necesita mantenerlas, don Daniel Domínguez, para continuar liderando al grupo de directivos que lo acompañan y para que juntos puedan seguir llevando a buen puerto la tarea de guiar a tu cofradía de la Santa Veracruz por el camino que conduzca a mantener viva la llama de la secular devoción que se te profesa en esta tu Valladolid. Y para que el ejemplo de todos y cada uno de los hombres y mujeres de tu cofradía que nos ofrecen a diario los demás conciudadanos se mantenga como guía de comportamiento y buen hacer, como hicieron sus antepasados y los antepasados de estos. Y a nosotros, señora, a nosotros haznos merecedores de poder seguir venerándote en tu templo o en las calles, para que aquel haced lo que él os diga sea para nosotros santo y seña en el quehacer diario, y que tus cofrades y devotos nos ayuden a entenderlo y a practicarlo. Que no nos falten ejemplos, como el de aquella enfermera que en mis años adolescentes, a base de verla rezar ante ti un día sí y otro también, me enseñó que moverse por esta vida es más llevadero si se cuenta con tu protección. O como el ejemplo de tus cofrades, quienes a diario nos muestran cómo todo en la vida se consigue con unión, trabajo conjunto, esfuerzo solidario, fuerza, convicción y devoción a ti, Señora de los Dolores. Dado en la Iglesia de la Veracruz de Valladolid, a 3 días de abril del año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 2021, en el 7º año de reinado de don Felipe VI, presidente del Comité de Honor de la Coronación de la Virgen de los Dolores de la Veracruz de 2023.
Queden ustedes con Dios y su Santísima Madre, la Virgen de la Vera Cruz. Muchas gracias. Damos comienzo a la ofrenda floral. Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, miembro del Comité de Honor de la Coronación de la Virgen de los Dolores para el año 2023. Delegación Territorial de Castilla y León en Valladolid, miembro del Comité de Honor de la Coronación de la Virgen de los Dolores para el año 2023. Excelentísima Diputación Provincial de Valladolid, miembro del Comité de Honor de la Coronación de la Virgen de los Dolores para el año 2023. Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. Policía Municipal de Valladolid. Grupo Municipal Popular de Valladolid, del Ayuntamiento. La Diputación de Valladolid. Real Colegio Seminario de San Albano, Cofrades de Honor.
Junta de Cofradías de Semana Santa. Cofradía del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo. Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros. Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Cofradía El Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte. Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna. Cofradía del Santo Entierro. Real y venerable cofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cofradía de las siete palabras.
insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Muy ilustre cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Cofradía de la Orden Franciscana Seglar. Hermana Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Cofradía de Gloria, Hermandad del Rocío de Valladolid. Cofradía Nuestra Señora del Pilar. Real Archicofradía Nuestra Señora de Lourdes. Antigua devoción Nuestra Señora del Carmen de Extramuros. Venerable Hermandad Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de la ciudad. Cofradía de San Pedro Regalado, patrón de la ciudad, y Nuestra Señora del Refugio.
centros regionales. Centro Leones Virgen del Camino. Casa de Melilla. Centro Hospitalario, Hospital Provincial Medina del Campo. Ofrenda particular de las virtudes de Miguel del Campo. Cerrando este acto, la cofradía de la Orden Franciscana Seglar. Federación de Casas Regionales. Por último, Cofradía Penitencial de la Santa Verocruz, que hace entrega de su ofrenda a nuestra querida Madre Dolorosa, que en 2023 será coronada canónicamente. En sus asientos han encontrado una hoja con una oración, el coro hablado, nos ponemos en pie y responden en la parte que corresponde al pueblo. Reina y Madre del Dolor, dirige tu mirada a la humanidad doliente. Enséñanos a sufrir. Reina poderosa, ten presente el dolor de la Madre de Cristo. Compadécete de nuestras debilidades. Conmueva tu corazón la angustia de un mundo envuelto en guerras, en odio, en terrorismo y asolada por la pandemia. Sientan el consuelo de tu llanto.
Señora, recuerda tu pena en el Calvario. Tú, que no pudiste sentir la protección de José junto a la cruz, Madre, somos hijos de tus dolores. Ante tu trono de dolor, nuestros dolores. Pueden sentarse. A continuación, el excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar, don Luis Argüello, nos ayudará a meditar sobre el dolor de la Virgen y su significado. Hermanos y amigos, querido Nacho, después del la reflexión y del ofrecimiento del dolor que ha hecho José Ignacio, yo creo que tampoco debo entreteneros mucho más, sino sí recordaros un artículo del Credo que tiene hoy su lugar propio, que es cuando decimos que Jesucristo, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Y esto ocurre el sábado, en este misterioso sábado del tiempo, en el que ya el que ha muerto está actuando como viviente, bajando a los infiernos, al fango, a las dificultades de la existencia y tomando de la mano a los que están tirados en las cunetas de la historia, a los que habían encontrado la muerte. Eso María lo llevaba en el secreto de su corazón, porque es sorprendente el dolor de esta madre. Tiene lágrimas en los ojos y hay, sin embargo, una esperanza en su corazón. Ese es el misterio del sábado. Y desde la celebración del sábado santo, nosotros vivimos así el sábado del tiempo. El tiempo como sábado. Lugar donde se entrecruzan la cruz y la luz. Lugar donde, aunque en el mundo, en la vida, sigue habiendo lágrimas, conflictos, violencias, enfermedades. Sin embargo, amigos, es posible, aunque haya lágrimas en los ojos, llevar paz en el corazón. Y aunque haya fracasos en las obras de nuestras manos, tener esperanza para seguir caminando, peregrinando, hasta que resucitado de entre los muertos, Él vuelva y con Él podamos contemplar el bello rostro de su madre eternamente. Permíteme, querido Nacho, también que termine saludando a tu madre. Porque hablando de madres es bueno también dar gracias por la madre de cada uno de nosotros. También tú solo has vivido este año un acontecimiento singular en tu servicio en Villavicencio, en tu trabajo. Pues así también reconocemos el labor de tanta gente en tantos pueblos, en tantos sitios, que nos hacen decir que la vida es vividera. Que es verdad que tenemos diferencias en la forma de ver las cosas, pero que sin embargo hay algo más importante que nos une, que es las lágrimas de nuestra carne, pero sobre todo la alegría y la esperanza de nuestro corazón. Virgen de la Vera Cruz, ruega por nosotros, ruega por esta ciudad de Valladolid, ruega especialmente por los que sufren en soledad. Este emotivo homenaje a la Santísima Virgen, la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz quiere agradecer muy sinceramente la participación del excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, del oferente, don José Ignacio Foces, autoridades civiles y militares, personalidades, cofradías, asociaciones, casas regionales
y particulares que han tenido la deferencia de acompañarnos en este día tan señalado. De igual manera, la cofradía agradece también la brillante actuación en este acto de Víctor y María, que tan gentilmente nos han acompañado con su música. Del mismo modo, damos las gracias a todos los hermanos y hermanas cofrades de la Veracruz que han preparado y participado en este solemne acto, mostrando así su cariño a nuestra Madre Dolorosa. Por último, dar gracias a todo el pueblo fiel que ha acudido a este templo penitencial y que, como cada sábado santo, y este con mayor motivo, se ha quedado pequeño para acogerlos. Finalizamos el acto con el canto de la salve a nuestra Madre Dolorosa y la bendición por parte de nuestro prelado. Muchas gracias a todos. Thank you.
compartirá los dolores de tu Hijo al pie de la cruz. Haz que la Iglesia, asociándose con María la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias.